Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón. Años siguen pasando y no he podido olvidar las cosas malas que yo hice junto con Pablo Escobar. Fui a la cárcel muchos años y me pude imaginar que había amigos y enemigos y algo me podía pasar. Medellín fue mi refugio y nunca lo voy a olvidar. A los 17 años ahí me enseñé yo a matar. Yo mismo odio lo que hice por órdenes de Escobar. Y así comienza mi historia que no quiero recordar. Después de 23 años he dejado ese penal. Muy arrepentido salgo de todo lo que hice mal. Hoy camino por las calles y me quiero integrar a la sociedad Colombia y me pueden perdonar. Mi vida traigo prestada y me la pueden quitar. Al cabo soy hombre muerto y un día me pueden tocar. Si Cristo perdona a Judas, pues en Cristo he de rezar. Y Colombia quede libre de los que nos hacen mal. Y esta es la fuerza de Tijuana, ya. Hay tiempos para arrepentirse y también para cambiar. 100% arrepentido, a Dios digo mi verdad. En Pompeya he dado el nombre de don Luis Carlos Galán. Y su muerte hasta la fecha no se ha podido aclarar. Pompeya, aquel sicario, lo enterré en aquel penal. John Jairo nació de nuevo y nos cuenta su verdad de lo que pasó en Colombia, Medellín y Bogotá, el secuestro de Pastrana y cuál fue su verdad. Ahora que dejé la cárcel empezando a platicar, hola juventud Colombia, no vayan a delinquir. Los consejos que yo he dado los pueden aprovechar, pues Colombia ya ha cambiado sin sicarios pa' matar. Vida traigo prestada y me la voy a jugar. Al fin la tengo perdida y no me importa arriesgar. Medellín aún tiene sangre, no se vaya a derramar, porque aquí vive el gran hombre, jefe de Pablo Escobar.